Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, recordaremos el concepto de sucesión o secuencia numérica, que se define como: es un conjunto de números que cumple con un orden determinado. Por ejemplo, tenemos el número 64, el número 32, el número 16, el número 8 y el número 4 respectivamente. A esta lista de elementos se le denomina sucesión o secuencia. También podemos observar que a partir del número 64, dividiéndolo para 2, se obtuvo el número 32. A partir del número 32, dividiéndolo para 2, se obtuvo el número 16. A partir del número 16, dividiéndolo para 2, se obtuvo el número 8. Y a partir del número 8, dividiéndolo para 2, se obtuvo el número 4. Luego, a este valor 2, se le denomina patrón. Y en este caso, se utilizó la operación de división. Muy bien. A continuación, realizaremos algunos ejemplos. Completa las siguientes sucesiones numéricas. Literal A. Tenemos una sucesión donde el patrón de división es el número 3 y comienza la secuencia con el número 81. Luego, dividimos 81 para 3 y obtenemos el número 27. Dividimos 27 para 3 y obtenemos el número 9. Dividimos 9 para 3 y obtenemos el número 3. Y dividimos 3 para 3 y obtenemos el número 1. Y esta sería la sucesión. Literal B. Tenemos la sucesión conformada por los números 768, 192, 48, 12 y 3 respectivamente. Y debemos encontrar el patrón que se utilizó para esta sucesión. Muy bien, esta actividad consiste en encontrar un número que divida a 768, que es el primer número de la sucesión, obtengamos como resultado 192. Y ese número es el 4. Luego, un número que divida a 192, obtengamos como resultado 48, es el número 4. Un número que divida a 48 y obtengamos como resultado 12, es el número 4. Y un número que divida al 12 y obtengamos como resultado 3, es el número 4. Por lo tanto, el patrón de la sucesión es el número 4. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre sucesiones o secuencias numéricas basadas en patrones de división como parte del curso de sucesiones. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.